Hola amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a este tu canal, El Rincón de Shinji. El día de hoy tenemos un video más de Nekotina, chicos. Y pues vamos a despedir la Navidad. Ya se acabó el año 2020. Les deseo un excelente 2021. Espero que puedan cumplir sus sueños o avanzar en ellos, también sus metas, que tengan propuestas para este año. Espero que tengan un excelente inicio de año y que pues haya más cosas buenas que malas este año, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con este video. Vamos a ver cómo vamos. Tengo a mi Neko, Santa Neko. Aún estoy a 3 de enero y todavía está abierto lo que es la mina 10 y lo de la pesca 10. También está abierto lo que es la tienda. No sé cuántos tengo. Tengo 33 tokens. Y puedo crear 16. No sé si tenga cajitas. Tengo dos, pero voy a guardar una. Ok, me dio un caramelo, dio un bastón y 5 dulces. Ok, entonces vamos a crear. A ver cuántos falla. Falló uno. Fallaron dos. Ah, creo que ya no puedo crear 5, ¿verdad? Todavía puedo crear 7. Fallaron 3, lol. Listo, ya no tengo para más. Según yo, ya no tengo para nada. Tengo 43. El Galaxia vale 50. No sé hasta cuándo va a estar abierta la... Pensaba comprar un Galaxia. Porque lo otro es comprar un guachapón o baterías. Puedo comprar baterías, pero no lo sé. Bueno, voy a seguir esperando. Ahora, chicos, algo que me han estado preguntando mucho es que cómo obtengo otra pet. Solo pueden tener una pet activa, no pueden tener más de una activa. Pueden tener todas las que quieran en la Nekodex, siempre y cuando tengan espacios para la Nekodex, ¿no? Yo tengo ahorita 5 pets, 4 nivel 30 y una nivel 9 que estoy subiendo. Voy a buscar para upgradearlo. Que me falta un disco, 4 chips y 2 placas madre. Que una vez que se cierre la la de mina 10 y la de pesca 10, pues voy a empezar a buscar esto para poder incubar el Santa Box. Quiero esa de Santa Box, la quiero tener, pero no tengo espacio y no quiero correr ninguna de mis pets. Ok, para activar alguna pet le ponen el comando np active y el número de acuerdo a su Nekodex. En mi caso tengo el Garden Keeper 1, Nanetal 2, Will Ross 3, Sedora 4 y Lori 5. Entonces, por ejemplo, yo le pongo 5 y ya tengo a Dragonsium, ¿sí? Que es una Loli, la que me regaló Dragón.
Sí, active. Voy a poner la 2, que es la que estoy subiendo. Lo vamos a mandar a explorar. Y en este momento yo no puedo activar otra pet porque me va a decir que mi pet está explorando. Ok, si tu pet está explorando, lo que pueden poner es np cancel, np explore cancel. Y con este comando, ustedes cancela, regresa la pet y pueden cambiar la pet. Esa pet tiene un tiempo de descanso de 10 minutos y no la van a poder ocupar, pero pueden ocupar alguna otra pet para llevarla a cualquier otro lugar. Eso de acuerdo a lo que ustedes digan. ¿Listo? Esa es una de las cosas que me han preguntado un montón. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Pues aquí está. No puedes tener más de una pet. Chicos, para activarla, pues pones el comando np de active. Y cuando ustedes tienen huevos, cualquier huevo que ustedes tengan, ustedes lo que tienen que hacer es incubar ese huevo. ¿Cómo incuban ese huevo? Ustedes compran una incubadora en la tienda. Aquí está la incubadora, cuesta 500 monedas, es el ítem 803. Compran su incubadora y usan el huevo. Tienen que ocupar el huevo. Entonces, ¿qué necesitan hacer? Una es tener un espacio en tu Necodex disponible, tener una incubadora y usar el huevo que ustedes quieran. Por ejemplo, yo quiero ocupar el huevo de Santa Fox. De Santa Box, en ellos huevo de Santa Box. Bueno, me dice que no tengo incubadora, tengo que comprar una incubadora y tengo que tener un espacio, no tengo espacio. Entonces así, y esperas una hora y el huevo ya va a estar disponible, ¿sí? Entonces prácticamente eso es lo que necesitas para incubar lo que es una, digo, para tener lo que es una P. ¿Ok, chicos? Otra cosa bien importante, chicos, es que, por ejemplo, yo soy administrador de de mi server, ¿sí? Yo me puedo agregar monedas de mi server, ¿sí? Yo, por ejemplo, ahorita tengo 73,000. Yo me puedo agregar monedas de mi server, pero no me puedo agregar monedas globales. Las monedas globales, no importa que seas administrador, no te las puedes, no puedes aumentar, no puedes hacer eso. Eso está restringido, ¿sí? No puedes obtener monedas nada más porque sí. Las monedas globales, las monedas del juego, no las puedes conseguir de otra manera, que no es como el video que yo he hecho de cómo generar monedas, ¿sí? Con los comandos NWAR, NMI, NFISH, ¿sí? Ahorita está el NYFood, o NHostBand, HostBando, creo que se llama. ¿Sí? Y el NBot, para votar, le dan clic aquí, le ponen que sí. A veces les va a pedir que loguen. Si te pide que loguen, loguen. Esperas a que pase el anuncio. Una vez que pase el anuncio, le das votar y después le pones el comando ndaily. Esta diaria la puedes hacer dos veces al día. Lo votas dos veces, haces dos veces al día y te dan loyal box. ¿Sí? Entonces es otra manera de sacar oro, chicos. ¿Sí? Entonces ustedes ponen ndaily. Puede ser dos veces al día. Y mira, me están dando dos. Supongo que es por el, no sé por qué me están dando dos, pero me dan dos. En ellos, Loyal Box. Y en ellos, Loyal Box. Ok, por votar me dieron 1,000. Y las dos Loyal Box me dieron 700
54, o sea, 1754 solamente por hacer esto, y lo puedes hacer dos veces al día. Entonces, realmente, esas maneras son las maneras de sacar lo que son las monedas, ¿sí? Tengan mucho cuidado con morir, procuren siempre tener la vida extractiva o el ángel guardián. Yo todavía no tengo porque todavía no puedo craftear la varita, me falta bastante. Bueno, nada, me faltan 12, 13 gemas mágicas, ¿no? Pero pues como yo casi no voy a Babel, pues ahí está, ¿no? Entonces, pues eso es todo, chicos. Ok, chicos, dicen que el evento está hasta hoy 3. Supongo que hoy en algún momento lo van a modificar, lo van a quitar. Entonces, yo tengo que o conseguir 7 tokens más, o o comprar. Yo creo que voy a comprar 2 baterías para poder ocupar el pico y la caña que se ocupa con las baterías. Porque lo demás realmente no me llama la atención. Lo demás me parece muy chafa. Eso de pociones, todas las pociones me parecen muy chafas. No les veo caso. No le veo caso. Y bueno, chicos, creo que eso va a ser todo. Va a ser todo en relación a este video. Si tienen alguna duda, a favor de dejármela aquí en los comentarios, para que alguien se les responda, o que yo les pueda responder sin ningún problema. Ya que yo les puedo, yo les respondo y les intento responder todas las preguntas o la mayor cantidad de preguntas que hay. El problema es que la gente no ve los videos. Y si la gente no ve los videos, pues cómo van a ver la respuesta, ¿no? Entonces esperan que todo se les dé peladito y en la boca. Entonces, pues alguien más les puede contestar aquí abajo, que es un buen lugar para hacer preguntas. Y bueno, chicos, les quiero agradecer mucho que hayan visto este video. Les quiero agradecer también todo el apoyo que he tenido, obtuve durante el año pasado en relación a YouTube, a estos videos de Nicotina, que han tenido bastante visitas. Gracias a todos ustedes que lo juegan, que les gusta, y que de cierta manera les gusta cómo explico, o simplemente quieren encontrar un lugar donde hacer preguntas del bot. Eso fue todo, eso es todo. Te vuelvo a dar las gracias por haber visto el video. Recuerda que yo soy Shinji y nos estamos viendo pronto. Bye bye.